El implante anticonceptivo es un dispositivo pequeño y delgado que se coloca debajo de la piel en el brazo izquierdo de la mujer. El implante libera hormonas progestágenos para evitar que los óvulos maduren y se liberen del ovario. Esto impide que ocurra la ovulación y, por lo tanto, también impide que se produzca el embarazo. Una vez que el implante está en su lugar, generalmente no necesita ser removido hasta después de 3 años. Si usted decide dejar el implante anticonceptivo en su lugar después de los 3 años, es posible que experimente algunos efectos secundarios. Estos pueden incluir irregularidad en el ciclo menstrual, aumento del riesgo de embarazo, aumento de la sensibilidad mamaria y dolor de pecho. Precisamente en este video vamos a profundizar al detalle sobre los posibles riesgos que podrías estar expuesta si no te quitas el implante anticonceptivo en el tiempo estipulado. Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si no me quito el implante anticonceptivo. Aunque el implante anticonceptivo es un método altamente efectivo para evitar el embarazo, hay algunas consecuencias que pueden surgir si la persona decide no quitárselo. Si usted tiene un implante anticonceptivo y decide no retirarlo, puede experimentar algunos de los siguientes efectos. Amenorrea, la ausencia de menstruación es un efecto común del implante anticonceptivo. Si usted ya no está teniendo su periodo menstrual, es posible que esto se deba a que el implante está funcionando correctamente. Infertilidad, el implante anticonceptivo puede causar infertilidad temporal o permanente. Si usted desea quedar embarazada una vez que se retire el implante, deberá consultar con su médico para determinar si la infertilidad es reversible. Sangrado irregular. Algunas personas experimentan sangrado irregular durante el primer año de uso del implante anticonceptivo. Este efecto secundario generalmente desaparece con el tiempo, pero si persiste, debe consultar a su médico. Dolor o hinchazón en el sitio de la inyección. Una pequeña cantidad de personas experimentan dolor o hinchazón en el sitio de la inyección del implante anticonceptivo. Si este efecto secundario persiste, debe consultar con su médico. Antes de continuar con el desarrollo del contenido, recuerda darle me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. No hay dudas de que el implante anticonceptivo es una forma muy efectiva de evitar el embarazo, pero no es permanente. Si desea quedarse embarazada en algún momento, necesitará quitarse el implante. Sin embargo, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta antes de hacerlo. En primer lugar, es importante hablar con su médico o proveedor de atención médica. Ellos le pueden dar información importante sobre cómo proceder con la eliminación del implante. Necesitarán saber si usted está en buen estado de salud y si el implante se ha mantenido en su lugar correctamente. En segundo lugar, es importante asegurarse de que el implante haya sido colocado por un médico o profesional capacitado. Si no lo fue, es posible que no se pueda quitar el implante de la misma manera. En tercer lugar, es posible que necesite tomar unas cuantas precauciones antes de quitarse el implante. Por ejemplo, es posible que deba tomar un anticonceptivo de emergencia si está en riesgo de embarazo. En cuarto lugar, es posible que se produzcan algunos efectos secundarios después de quitarse el implante. Por ejemplo, puede experimentar cambios en su periodo menstrual o en su fertilidad. Si tiene alguna pregunta o inquietud, hable con su médico o proveedor de atención médica. En resumen, es importante quitarse el implante anticonceptivo si desea quedarse embarazada. Sin embargo, es importante hablar con su médico o proveedor de atención médica para asegurarse de que el proceso se lleve a cabo de la manera correcta. También es importante tener en cuenta que pueden producirse algunos efectos secundarios después de quitarse el implante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en consultar a su médico o proveedor de atención médica. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda darle me gusta al video, así como nos dejes tus comentarios y te suscribas a nuestro canal para seguir disfrutando de mucha más información.